En una planicie hidrográfica que invade el río Tajo cuando se adentra en tierra portuguesa y olfatea las salitrosas aguas del océano Atlántico, sobre vestigios del paso por estos lugares de las legiones romanas, se levanta una hermosa ciudad, Vilafranca de Xira. Favorablemente condicionada por esta situación y por las comunicaciones terrestres y fluviales que le acercan a otros grandes núcleos de población portugueses, sobre todo a la capital del país, Lisboa, Vilafranca ha podido desarrollar su actividad agrícola, ganadera, industrial y artesana y fomentar su expansión demográfica. Desde el limpio cielo de Vilafranca de Xira, ha muchos años que las aves migratorias vieron toros por los humedales de las marismas y por estas llanadas de pasto donde se descortezan los alcornoques. Tierras de pancas, herdade de adema, tierras abiertas donde pastaron los toros del hierro real de la P coronada y desde 1848 los de un legendario apellido, Pala. Chaqueta de terciopelo al brazo, un campiño se acomoda sobre la silla de montar que tapiza una piel de carnero desollada. En Portugal, los campiños ejercen funciones de campo equivalentes a los vaqueros españoles. Vigilan y manejan el ganado acompañado siempre de un inseparable compañero, el caballo. Caballos bien domados, ágiles y fuertes en cuya cría nuestros vecinos son acreditados especialistas. Estos hermosos toros que avanzan en veloz carrera por el pastizal están controlados desde la distancia por un campiño avezado en estas tareas de arrear y dirigir ganado. Es un campiño especial. Ha dedicado toda su vida a cuidar de los toros y las vacas de los Palas. Animales de esta belleza y de otra más arriscada y montaraz fueron domeñados por galopadas precisas y golpes de vara oportunos. Estos toros, que se toman un respiro tras la tanda de ejercicios cotidianos, llevan el hierro de la más afamada ganadería de Bravo que radica en Portugal, la que dirige João Folque de Mendoza, la ganadería de Pala. Los utreros de Pala nos miran con curiosidad. Son jóvenes pero buenos mozos. Se crían junto a sus hermanos mayores, como tantos toros españoles, en la marisma. En esta marisma portuguesa en la que brotan hierbas y tréboles de variada especie y que componen una excitante y magnífica alimentación natural. El veterano campiño abandona momentáneamente la vigilancia del ganado porque su presencia es solicitada por el propietario de la ganadería para que le acompañe en el protocolo de las presentaciones. Hola amigos, me llamo João Folque de Mendoza. Estamos en este momento filmando en mi casa y con la ganadería de Pala. Aquí conmigo tengo a mi compañero Joaquín Isidro dos Santos. Le llamo compañero porque es mucho más que un vaquero, mucho más que un mayoral. Es un amigo, es un hermano mayor. Y gracias a él Pala está en el sitio que está hoy por hoy. Ahí que lo ves, con 81 años, pues sigue a caballo, sigue disfrutando y ha dejado la mayor riqueza que un hombre puede dejar en la vida. Ha dejado su hijo, su nieto y su bisnieto aquí con nosotros, ayudándonos a trabajar, y lo vais a ver hoy, cómo manejan los toros, cómo manejan los bueyes,
y la afición que llevan dentro, igual que su bisabuelo. Joaquín, me gustaría que explicaras un poco a estos señores, cuando has llegado aquí, cómo encontraste la ganadería en aquellos tiempos y luego cómo la ves ahora mismo. Sí. La ganadería, cuando yo vine para acá, también estaba boa, mas ahora está muito melhor. ¿Y por qué mejora? Porque se foi buscar outras gerações de toros e de vacas. Se foi a buscar outras generaciones de toros e de vacas? Sim. Sí. ¿Tú crees que...? Eu creio que sim. ¿Y crees que ha merecido a pena? Valeu a pena. Valeu a pena? Sim. ¿Y por quanto esperas que a ganadería quede a este nivel? Porque todas suben e bajan, ¿me entiendes? Sim, sim. ¿Qué piensas? ¿Que lo vamos a conseguir aguantar o no? Más 4 o 5 años. Pues 4 o 5 años tendremos de pala todavía. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Cuatro generaciones marchan a caballo por las blandas y aguanosas tierras de esta parte del mapa portugués, en las cercanías de Lisboa, donde planea la orografía para dar asiento a verdes praderas y a donde vino el ganado de encaste vazqueño que compró a Xavier dos Santos el ganadero Estevao Antonio de Oliveira. Llegaron vacas y toros oriundos de Utrera a las tierras de Pancas, donde hoy se ubica una finca desbordante de agua y de pasto, Herdade de Adema. El viejo Joaquín ha conocido vacas y toros de otras procedencias con otra tipología y otro temperamento. Junto a varios miembros de la dinastía de los Pala, ha disfrutado del triunfo y ha tenido que vadear las procelosas aguas del fracaso. Los toros son así de caprichosos y los gustos de los toreros y los públicos así de cambiantes. Pero llegado es el momento de superar dificultades y recuperar el espacio perdido en el panorama taurino peninsular. Las nuevas novísimas, en este caso generaciones, entran al relevo. Padre, abuelo y bisabuelo a la vez, Joaquín Isidro dos Santos sigue manteniendo su rango plenipotenciario entre los campiños. Va en cabeza de la parada de cabestros berrendos en castaño y señala con leves movimientos o fulgurantes galopadas la dirección del itinerario. Su bisnieto apenas abarca a horcajadas la silla de montar, pero ya se muestra como un consumado jinete. Son muchos años a caballo junto a los toros bravos y los bueyes mansos, ahora también junto a la flor de su descendencia. Cuatro jinetes sueltan las riendas de los caballos y tienden su galope. Cuatro eslabones de una familia que se unen imantados por la devoción filial que profesan al patriarca y por el amor inagotable de este hacia los suyos. Los cuatro jinetes de la apoteosis que conviven en una finca singular. Esta finca está ubicada muy cerca a Lisboa. Cepala está prácticamente a 25 kilómetros del centro de Lisboa. Es una finca que está, digamos, regida por dos tipos de suelo. Una parte que yo llamaría la playa, otra parte que yo llamaría la montaña, o la parte de verano y la parte de invierno. Una parte es marisma pura, como podéis observar por el tipo de terrenos argilosos y con hierbas muy salitrosas, donde predominan, por ejemplo, las mostazas y los tréboles. Y otra que es dehesa de alcornoque, y que es un suelo muy arenoso y con hierbas y pastos mucho más flojos. ¿Qué tiene de interesante esto? Pues que nos permite hacer la transhumancia para el animal entre el invierno y el verano. En invierno, pues los terrenos de marisma están prácticamente encharcados y entonces se recogen los animales en los terrenos arenosos de arriba y se abrigan debajo de los alcornoques. Sin embargo, en verano bajan al marismo como nosotros, que nos gusta tanto ir a la playa. Aquí vienen a tomar el sol y, digamos, a dar el salto y el remate final.
La finca está distribuida en torno a 50 cercados distintos. Es una finca que tiene 720 hectáreas, tiene cercados pequeños, cercados medianos, cercados grandes. Se suele elevar la ganadería en 5 tropeles de vacas distintos con sus respectivos sementales. Normalmente cada lote de vacas lleva 2 sementales, cada uno de ellos cubre durante 3-4 meses y hay un periodo de 4 meses en que las vacas no llevan sementales. Aquí empiezan las parideras en el mes de agosto porque estamos en una zona con un clima muy moderado y con un clima donde las temperaturas no son tan altas como en Extremadura y Andalucía. Entonces eso nos permite empezar a las parideras en agosto, contrariamente a muchas fincas de España donde se empiezan las parideras en diciembre. Y eso nos trae un toro mucho más temprano. También por la situación de este clima temprano y también por la situación de marisma de la finca, se adelantan mucho los toros. De hecho, su dentición a los 3 años aparece ya completa como si tuvieran 4. La cría del toro se tiene que basar en parámetros perfectamente naturales y se tiene que llevar de acuerdo con la multifuncionalidad de la agricultura de hoy por hoy. Quiero con esto decir que la propia cría del toro tiene que ser complementaria con la defensa del medio ambiente. Tiene que ayudar a proteger el ecosistema, no sé, el vegetal como animal, la fauna y la flora de la península ibérica, y ayudar a prevenir todo lo que sea incendios, todo lo que sea catástrofes, y por otro lado ayudar a preservar la calidad del paisaje, la calidad del bienestar animal y la calidad de los alimentos que produce. La ganadería de Pala fue fundada por el tatarabuelo de João Folque, Antonio José Pereira Pala, en el año 1848. Se hace con parte del ganado de origen vazqueño que el rey Fernando VII le había regalado a su sobrino don Miguel de Braganza, a la sazón en el exilio por haber perdido la guerra que sostuvo con su hermano, el rey don Pedro, y decide criar un ganado especial equivalente al español que se dedica a corridas de toiros de Lidia. Poco se parecen estos toros a los que adquirió el primer Pala de la historia. Aquellos se anunciaron en España para ser corridos en mojigangas y otros regocijos taurinos livianos y nocturnos. Pero el gran impulsor de la ganadería fue el hijo del fundador, José Pereira Pala Blanco. Su padre, Antonio José, había casado con una bella malagueña llamada Laura Rodríguez Blanco, bien relacionada con 2 casas ganaderas españolas, la de Miura y la de Concha y Sierra. José, hijo único, se hace cargo de la ganadería con solo 18 años, pero pronto se revela como aventajado ganadero. Su madre intercede para que Antonio Miura y Fernando de la Concha y Sierra le vendan sementales. Compra 100 vacas a Jacinto Tres Palacios y con esta mezcla incendiaria, horror, terror y furor, entra de lleno en el mercado taurino español. Los demás datos de primera mano los aporta João Folque. Esta ganadería empieza con mi tatarabuelo, luego la sigue mi trisabuelo, tatarabuelo Antonio, trisabuelo José. De él pasa directamente a sus nietos, Francisco y Carlos Vanceller Pala, y de ellos pasa directamente a mí, a mi hermana y mis tíos, quedándome ya yo solo después de que ellos hayan abandonado. O sea, básicamente me llega a mis manos por vía materna y por vía de abuela también. O sea, que hay 2 saltos generacionales y hay señoras también, por eso yo no llevo en mi carnet de identidad el apellido de Pala, aunque según dicen, como soy por vía materna, soy mucho más seguro que los que vienen por vía paterna. Esta ganadería actualmente está constituida por 2 líneas totalmente distintas. Una que viene de Gamero Cívico por vía de Pinto Barreros y Oliver Hermanos, a la cual se agregó Isaías y Tulio Vázquez, y otra que es Baltasar Iván Puro, o sea, en su momento Contreras cruzado con Juan Pedro Domecq y Díez de Villavicencio. Estas 2 líneas se elevan por separado, los animales, aunque se hierren de la misma manera, están señalados en la oreja de forma distinta, y hay también un pequeño porcentaje en la línea de Pinto Barreros, Gamero Cívico, que está cruzada con un toro de Torre Alta, o sea, que no son animales puros Torre Alta, son animales que tienen una pequeña introducción de sangre que hemos hecho en su momento,
para refrescar la ganadería y buscar un animal con más fijeza de lo que teníamos en casa. Pero la base, como veis, toda ella es pura Vista Hermosa. Lo de vasqueño antiguo ha desaparecido totalmente. Y aquí están los nuevos Palla, que siguen teniendo ardor en la sangre. Son toros de parecida tipología a otros, criados en las dehesas españolas, porque sus encastes proceden del tronco Vista Hermoseño. Tras la muerte de José Pereira Palla en 1937, se produce el primer salto generacional y aquellos toros de capas floreadas pasaron a manos de sus nietos, dos de los cuales, Carlos y Francisco Van Zeller Palla, los muy populares gemelos Palla, ya habían concretado el cambio de rumbo enviando al matadero al veragüeño Horror, Terror y Furor y adquiriendo las reses de Pinto Barreiros en la línea ibarreña de Gamero Cívico. En Herdade de Adema han cambiado muchas cosas, pero se sigue montando a caballo a la vieja usanza, utilizando los campiños su traje regional endomingado. Los toros también cambiaron su carné de identidad para adaptarse a los nuevos tiempos. El toro de hoy ya no se cría para que destripe caballos en la arena, sino para que sus hechuras y su encastada nobleza le permitan soportar una larga y fatigante faena de muleta. Ante estas nuevas fórmulas, ¿acaso se ha convertido la de Palla en una ganadería de las llamadas comerciales? Decir que Palla es una ganadería comercial, yo puedo estar de acuerdo en el sentido que no nos quede nunca ningún toro para vender en casa. En los últimos 10 años no me acuerdo que hayan quedado toros nunca en casa ni corridos. Entonces, en ese sentido sí que es comercial porque vende todo lo que tiene. Ahora, en el sentido que normalmente el oyente y el aficionado está acostumbrado a oír hablar de toros comerciales, que es el toro que se le mata la figura, ahí sí que discrepo totalmente, porque a los toros de casa las figuras no los maten desde hace más de 40 años. Aparte de esto, quiero dejar constancia que es un toro que no ofrece las orejas, es un toro que defiende sus orejas a regañadientes. Y hay que estar muy bien con ellos y hay que poderles mucho para poder llegarlos a matar, poder llegarlos a dominarlos y poder llegar a que se les entreguen. Entonces, en ese sentido, es una ganadería muchísimo más dura que muchas otras que están en el mercado, y de todo en todo una ganadería comercial. En el pequeño y moderno poblado de Adema, los silencios del campo solo se cortan por el lejano reburdeo de los toros, el inquieto movimiento de los perros que custodian las dependencias ganaderas, el opaco sonido de cascos de caballo o el leve trino de las aves que hacen equilibrio sobre los caballetes del tejado. El anciano campiño se ha despojado de su traje de lujo y colocado el de faena diaria. A su encuentro va el biznieto, quizá para que le cuente historias de aquel Palla Blanco a quien el rey Don Carlos proclamó el rey de todos los labradores. Cuentos del viejo mayoral que hubieran querido recoger la pluma magistral de Fernández Salcedo. La larga historia de esta ganadería que mantiene el viejo hierro de la P, sustituyendo la corona real por una cruz, tiene feliz continuación en ganaderos jóvenes y en campiños niños que cada día salen al campo bravo para atender a los toros de la marisma. Hoy, en Herdade de Adema, otros sonidos romperán su silencio. Hemos llegado a la plaza de Tientas. La claridad del sol es tamizada por la celosía de ladrillo que hace de antepecho de las funcionales dependencias donde se van a encerrar las becerras. Desde ese gran mirador del ruedo y del campo, que son las terrazas y porches que coronan las instalaciones, el ganadero nos presenta al torero que lidiará en el tentadero, la más grande figura del toreo que ha dado Portugal. Estamos ahora mismo en el tentadero, aquí con Víctor Méndez. Creo que dispensa cualquier presentación, todo el mundo lo conoce. Yo lo único que quería decir es manifestar aquí testimonio de lo que es mi admiración, no solo por el torero, que fue y que es, porque un es torero hasta morirse,
pero sobre todo por el hombre, por el padre, por ese pedazo de persona que está aquí con nosotros hoy. Y vamos a tentar dos becerros. Víctor agudiza la mirada y el ganadero prepara su cuaderno de notas. Es así, Víctor, para aspas. Las becerras no darán el juego que desea su propietario. Se duelen al castigo en varas y se defienden de las agresiones de la puya. Cosas así suceden en todas las ganaderías. Las bravas quedaron en el campo. Y va por fuera. Pero aquí, aquí es muy seria, ¿ves? Y ya está ahí, mira. Ya está ahí, mira. Y va al centro de la vuelta, no, mira. Esta es una lección práctica, comentada por el profesor, de cómo el perfecto conocimiento de las reacciones de las reses, la inteligencia y la técnica son fundamentales en el toreo. Víctor, momentáneamente apartado de los ruedos, aunque hace esporádicas apariciones en funciones taurinas especiales, consiguió meter en la bamba de su muleta la remolona embestida de esta herala de pala que se partió un pitón por la cepa contra el peto del caballo en su alocada pelea. A pesar de su inactividad, Méndez sigue siendo un verdadero maestro en el arte de conducir con toques precisos los inciertos viajes del animal. Al ganadero no le tiembla el pulso a la hora de decretar el desecho. En esta casa, de 80 vacas tentadas, no llegan a la docena las que se suelen aprobar. Si el resultado no ofrece duda a la verdadera selección, así debe ser. Joao Folque busca principalmente la casta, una casta al servicio de la bravura, una casta que haya que dominar para que el animal acabe entregándose. Frente a la casta, el valor, la inteligencia y la técnica acaban por imponerse y alumbrar el arte del toreo. Cada vaca y cada toro desarrollan una forma de embestida diferente y cada ganadería tiene su personalidad, la que le imprime el ganadero. ¿Cómo definirías tú? ¿Qué distingue esta ganadería de las otras? Tú que la vives en los tentaderos, ¿qué la distingue? En una corrida de toros, pues el punto de aparte es el toro. Y si no hay toro, pues en realidad no hay nada. No hay espectáculo, no hay intuitiva seriedad, no hay emotividad, no hay esa importancia que trasciende por parte del aficionado y del conocedor con respecto a lo que haga el torero en determinado momento durante ese toro. Y en verdad yo creo que la ganadería de palas hoy por hoy más que nunca es ejemplo del concepto de bravura que se tiene desde las más primitivas orígenes en el sentido de la palabra. El concepto de bravura, la ideología ganadera en la que basa la crianza de sus toros Joao Folque de Mendoza, se mantiene con un irrenunciable afán por potenciar los valores fundamentales del toro de lidia, los que le hacen ser temido y admirado, los que hacen que el torero que es capaz de crear arte en situaciones límite alcance la consideración de héroe. Ese es el espíritu, o como dice el ganadero, la mística de la ganadería de pala, lo que ha trascendido hasta sus últimos propietarios. Por su morfología, esta corrida de toros que se agrupa en la llanura del Prado podría pertenecer a una ganadería española que posea los encastes de bravo de más alto rango y mayor crédito. Pero son los toros portugueses de pala, unos toros especiales.
Si el filósofo Ortega y Gasset opinaba que el toro bravo debía tener casta, poder y pies, la filosofía de Folk está en esa misma sintonía. Nosotros aquí buscamos en la Cienciano del Toro tres caracteres fundamentales, que son la casta, la fuerza y la fiereza. Por la casta entenderemos todos como las ganas de luchar del animal. Esa es la definición más sencilla. La fuerza, pues esa capacidad de aguantar y de venirse arriba y de seguir hasta el final a pesar de todo el castigo que le infligen. Y la fiereza es esa sensación de capacidad de transmitir, sensación de peligro. Eso que nos hace encandilar a nosotros en el tendido, que hace al aficionado enamorarse de un toro, que en una palabra nos hace a nosotros enamorarnos de la corrida. Los toros que han heredado los campos de aquellos abruptos del siglo XIX se buscan la vida entre alcornoques, rumiando el alimento que les brinda tan generosamente la naturaleza. Durante 10 meses al año, los toros de pala se nutren con lo que surge de las feraces tierras de herdad de diadema. Los otros 2 meses se les complementa la alimentación con pienso. Vacas y becerros clavan su mirada seria en el futuro que les aguarda. Madres de toros bravos de este siglo XXI que no pueden perder su condición de elemento básico de la fiesta. Nuestra batalla, nuestra lucha es con el toro del siglo XXI, que tiene que ser un toro completo, un toro que no solo derribe los caballos, como también se emplee y que dé juego en la muleta, tiene que ser un toro que vuelva a tener el protagonismo y las riendas de la fiesta por las manos. Esa es mi batalla, eso es en eso que estoy empeñado, y por eso sigo diciendo que el toro es el eje de la fiesta. Los campiños seguirán galopando tras los toros con la vara de arrear por las decenas de cerrados que acotan territorios bien definidos en este lugar paradisíaco, de clima moderado, donde el ganado bravo disfruta de un albedrío incomparable. Corren los de pala, que es apellido derivado de un nombre común. Pala se pronuncia en portugués palla, que traducido al castellano significa paja. Dícese que por la costumbre que tenían los primeros ancestros familiares de mordisquear una ramita de tallo de cereal. Estos campos que cruza a galope el niño campiño han albergado 158 años de historia ganadera. La sobreviven y fomentan 4 generaciones. De aquí saldrán estos toros para lidiarse en las plazas más importantes de España y Francia, para intentar ganarse el favor del público y de los toreros, pero sobre todo para compensar la ilusión y el esfuerzo de quienes los crían.